Ah, muy del metal, ¿o? Sí. Para este disco, decidí hacer, es que hoy en día hay mucha saturación de slam, entonces el mismo slam lo limita a uno a hacer como, si no va a hacer una parte slam, no, eso ya están 30.000 bandas, ¿sí me entiendes? El gin, el, sí, el slamcito, sí, a mí me gusta mucho, de hecho la idea de Gorte desde el inicio fue eso, pero entonces en este álbum opté como más por grooves, por cosas rítmicas pero distintas. Distintas al slam, más cabeceos distintos, más Cannibal, más lo que decía ese Bob Monstrosity, más influencia así de bandas más death metal, no tan, sí, no tan slam. Porque Gorty tiene álbumes, por ejemplo, rituales basados por Devourment y Dying Fetus y cosas así. Sí, eso es. Pero ahora es como, le he tomado más como más, sí, más eso, más el sonido de las bandas death metal. Quizás el más suave del disco, pero igual es muy desmetaludo, es muy rítmico. Quería meter también así variedad, porque es que de principio a fin traya, pues a mí me gusta, porque a mí me gusta la candela, pero musicalmente me gusta también que hayan cambios. Que la música es cuestión de sensaciones, que lo suba uno, lo baje, lo lleve para un lado, para otro, lo ponga a cabecear, lo ponga, bueno, así es que me suena a mí el death metal. Y sí, este es el más solladito del... Más raro. Más denso. Sí,
antes de 15 años, tiene que salir enero, febrero, tiene que estar cambiando. Rápido. Dale, dale. Hay un 90%. Sí, faltan botes. Ya, cierto. Son pruebas que he hecho, pues, pero solo pruebas de voces, pero como todavía no tengo armado, tengo todo el material para poder sellar, hacerle el tratamiento acústico a estos. Son trampas de bajos, porque cuando las paredes son así en material duro, rebota mucho las ondas, y eso perjudica la escucha para uno editar. Uno se está editando algo, que está escuchando algo, y mentira es que hay ondas de bajo por todo, y entonces eso se satura mucho. Confunde lo que suena. Uh-huh. Bueno, ahí va más o menos. Se soñaron una chimba. Una chimba.